Quizás ya escucharon la noticia de que Nintendo ya está trabajando en el próximo Smash Bros. Próximo a salir en Wii U. Noticia la cual me agrada bastante, ya que siempre he sido un gran fanático de Smash Bros. Desde el primer juego que salió para Nintendo 64. Y consecuentemente, seguí jugando los juegos que salieron para las consolas venideras. Si me preguntan a mí qué opino de la serie en general, me parece más que fantástica. Es uno de los más finos ejemplos de cómo hacer un buen crossover. Además de un buen ejemplo de cómo hacer un buen juego de peleas sin seguir la fórmula convencional que se ha seguido evolucionando desde Street Fighter. Entonces, para esta nueva edición cercana a salir de Smash Bros., tengo mis propias expectativas de lo que me gustaría que fuera el juego, al igual que muchos otros fanáticos. Sin embargo, una cosa que los demás fanáticos de la serie no pueden dejar en claro es cómo les gustaría que fuera el siguiente Smash. La controversia está prácticamente en que cada uno de los tres juegos de Smash Bros. Que ha salido tiene su propia base de fanáticos, los cuales usualmente defienden uno sobre otro. Para algunos, el mejor fue el de Nintendo 64. Una gran mayoría dice que fue el de GameCube y unos otros cuantos piensan que fue el Brawl. Entonces, cuando se trata de especular sobre cómo será el siguiente Smash, no se tiene una respuesta correcta. Sobre todo por el hecho de que a algunos fanáticos no les gustó el rumbo que tomó Smash Brawl de Wii y quisieran que volviera a lo que fue la anterior versión, es decir, Smash Bros. Melee para GameCube. Pero incluso hay fanáticos que no les gustaron los cambios de Melee y les gustaría que volviera justo a como era en el inicio, como el juego de Nintendo 64. Entonces, ¿cuál ha sido el mejor Smash hasta el momento? ¿Cuál es el Smash que se debe tomar como la base para el siguiente juego de Wii U? Bueno, para averiguarlo vamos a hacer algo sencillo. Vamos a seleccionar varios temas y vamos a dar un punto al ganador de cada tema. Lo cual hará que... ¿saben qué? Olvídense de eso. He comprobado que esto no da muy buenos resultados. Sí, eso no resultó muy bien que digamos. Mejor vamos al grano. Pregunta rápida y sencilla. ¿Cuál es el mejor Smash Brothers hasta ahora? Mi respuesta es... los tres. Ay, otra vez. Inspector, ¿por qué nunca te decides sobre cuál es el mejor juego? Creo que esta es solo coincidencia. Sí, claro. ¡Hey! ¡Es en serio! Miren, les soy sincero como fanático al decirle que los tres Smash Brothers me gustan al mismo nivel. El primer Smash es el que inició todo, y de los tres se puede decir que es el más balanceado de todos, poniendo claramente cuáles son las reglas del juego. El Smash Bros. Melee introdujo demasiados elementos nuevos al juego, prácticamente pulió e incrementó la manera de combate, pero al mismo tiempo lo hizo mucho más complejo. A eso añádanle que gracias a varios usuarios que descubrieron y se hicieron expertos con unos ataques sumamente avanzados, como lo son el L Canceling y el Wave Dash, simplemente con esto se creó una brecha muy grande entre novatos y expertos. De la misma manera, cuando llegó Smash Bros. Brawl, introdujo un nuevo puñado de elementos a todo lo que estaba actualmente. Más sin embargo, quitó ciertas cosas que los expertos estaban acostumbrados a usar, como los movimientos que mencioné anteriormente. Por lo cual, muchas personas, en especial los expertos, no lo vieron como un muy buen consecutor. Y bueno, en parte se comprende, porque el Smash Bros. Melee tuvo el gran honor de ser uno de los juegos seleccionados para el torneo EVO, el torneo más grande y respetado a nivel mundial en cuanto a juegos de pelea se refiere. Invitación que con las modificaciones introducidas en el Brawl, esto no se volvió a repetir. Y bueno, puedo pasar horas definiendo los defectos y virtudes de cada juego, pero esto no me llevaría a ningún lado, y ese no es el objetivo de este video. Lo que quiero que comprendan es que las discusiones frecuentes que se detienen sobre Smash Bros. Recaen siempre en un solo tema, el cual es muy común en los juegos de peleas. Es un tema llamado balance. El balance dentro de los juegos de peleas es quizás lo más complicado y casi imposible de hacer en un videojuego. Cuando hablamos de balance, hablamos de que todos los elementos del juego tienen que estar balanceados para que quien lleva la victoria sea el justo vencedor, y no sea porque el juego le dio una ventaja que el otro jugador no tiene. Juegos como Street Fighter han ido puliendo durante años este balance, con juegos y más juegos, y vaya que han aprendido varios trucos y varias maneras efectivas de lograrlo, con juegos como Tier Strike y Street Fighter 4. Pero aún así, no son juegos perfectamente balanceados, dado a que es imposible balancear todo detalle dentro de juegos tan dinámicos como lo son los juegos de pelea. Y otra cosa es que entre más elementos le agregas al juego, mucho más complicado se vuelve balancear, porque cada cosa que agregas desbalancea todo lo que ya tenías construido. De hecho, si se ponen a pensar, Street Fighter 2 es el juego más balanceado de todos los de la saga, aún en la actualidad. Y esto se debe más que nada a que tiene mucho menos elementos que todos los juegos que le siguieron. El balance, de hecho, es un tema que no solo se queda en los videojuegos, sino que va mucho más allá de eso. En tu misma vida, es posible que te des cuenta que encontrar el balance indicado no es sencillo.
y quizás nunca lo encuentres. Entonces, ¿cómo vamos a meter algo tan complicado en un videojuego y aparte mantener a todos contentos? La respuesta simplemente es que no se puede. Realmente es imposible encontrar un juego totalmente balanceado. Sería cuestión de años para que esto sucediera, y la verdad no lo veo posible en esta vida. Ahora, volviendo a Smash Brothers, siempre me he preguntado lo mismo. ¿Por qué la gente busca balance en estos juegos cuando el objetivo principal de Smash Brothers no tiene que ver nada con una pelea balanceada? Si nos ponemos a hablar del balance dentro de Smash Brothers, muchos pueden decir que el primer Smash Brothers para Nintendo 64 es el más balanceado de todos. Y esto en cierta parte se entiende, ya que es el Smash que tiene menos elementos dentro del juego, por lo cual es más fácil llegar a esa conclusión. Cuando hablamos del Melee, son ahora los expertos los que dicen que es el más balanceado de todos, pero esto se debe a que es balanceado para ellos, pero solo con cierto número de personajes, y ya cuando eres una persona muy buena para jugar este juego, porque ciertamente existe una diferencia abismal entre alguien que juega así y alguien que juega así. Vaya que hay una diferencia, ¿no lo creen? Y por último, cuando hablamos de Smash Bros, ahora, los jugadores expertos son los que dicen que no está balanceado, ya que hay personajes sumamente abusivos que rompen con el esquema anterior, y ahora cualquiera puede ganar, lo cual, si me preguntan, es un poco más balanceado que lo anterior. Y digo, entiendo la diferencia de habilidad entre jugadores, siempre va a existir, y la gente que juega muy bien el juego se lo ha ganado a pulso, con mucho tiempo y sudor de su frente. Pero aunque les duela el siguiente comentario, tengo que decírselos: Smash Brothers no es un juego de competencia. Obviamente la competencia existe, es un factor clave para los juegos de peleas, y es mucho de la razón por la que la gente ama los juegos de pelea. Pero este no es el motivo que hace distinguirse a Smash Brothers, y tampoco es su arma más fuerte. El motivo que hace único a Smash Brothers es el caos. Desde sus inicios, Smash Bros. Dejó muy en claro que la mecánica base en la cual gira todo el juego es el caos, y es un detalle que fielmente han tenido todos sus juegos. Nintendo tiene un largo recorrido de saber aprovechar el caos para lograr diversión, tanto en juegos como Mario Kart, Mario Party, Mario Tennis y muchos más. Ellos juegan con el caos para divertir a los que juegan sus juegos. Por más que juguemos juegos de Nintendo, no vamos a encontrar ningún juego justo o balanceado dentro de su librería, ya que esto tiene una diversión más limitada. En cambio, el caos tiene un gran espectro que puede divertir a cualquiera. Ese es justo el detalle que hace que todos puedan jugar los juegos de Nintendo y disfrutarlos por igual. Y esto es totalmente intencional. Por ejemplo, cuando estás jugando una partida de Street Fighter con un amigo, y tu amigo es más bueno que tú, seguramente tu amigo es el que más se está divirtiendo, ya que ganar siempre es divertido, pero perder, no tanto. Y si después de un rato, tú eres el único que pierde, y tu amigo es el único que gana, pues ambas personas terminarán aburriéndose, dado a que ganar con facilidad siempre no es tan entretenido, y perder siempre, pues mucho menos. En cambio, si ambos están jugando una partida de Smash Brothers, y a pesar de que tu amigo es más bueno que tú, eventualmente lograrás ganar gracias al caos originado en la batalla. Eso mantendrá a los dos de ustedes más enganchados con el juego, dado a que los dos están teniendo una retribución, gracias al caos que impide saber quién será el ganador, ya que elimina factores como el nivel de habilidad personal y le agrega un poco de azar a la pelea. Y bueno, realmente yo creo fielmente que Smash Brothers debe seguir manteniendo esta fórmula para el siguiente y en todos sus juegos. La verdad, no me importa qué personajes vayan a agregar, no me importa qué nuevos escenarios me van a dar o qué tan larga sea la lista de personajes a elegir. Lo que me importa es que cuando lo juegue siga siendo tan divertido como siempre, agregando muchos más elementos al caos que crean tantas situaciones divertidas como solo un Smash Brothers te puede dar.
Si alguien quiere tener algo más serio en estos juegos, afortunadamente siempre han sido lo suficientemente inteligentes para incluir modos de personalización en los cuales puedes definir las reglas a tu gusto y acomodarte de la manera que más te plazca. Pero eso sí, yo les sugiero que no esperen de vuelta algo tan simple como el Smash de 64 o algo para expertos como el Smash Bros. Melee. Yo solo espero algo con mucho más caos que el Smash Brawl, que de por sí creo que ya se habían lucido con ese juego. Y si no te gusta esa opción, pues siempre estará la opción de jugar los juegos antiguos. Yo creo que es un poco tonto volver a hacer el mismo juego en lugar de hacer algo nuevo. Por lo mismo, no creo que Nintendo vaya a repetir lo que ya ha hecho en los anteriores videojuegos. Aunque si Nintendo fuera algo más como Capcom, seguramente se les prendería el foco como el darnos la opción de que podamos elegir el modo de juego que queramos para cada personaje. Algo así como en Street Fighter Alpha, en donde puedes elegir el tipo de jugador que eres tú. Digamos que sería algo muy útil que en el próximo Smash tuviéramos la posibilidad de elegir, por ejemplo, entre si jugar con Mario como se jugaba en el Nintendo 64, en el GameCube o en el Wii. Pero siendo realistas, dudo mucho que metan un cambio así, y los limitaría de sacar el juego en el tiempo indicado. Pero bueno, no sería un buen fan de los videojuegos si dejara de pensar en cosas imposibles. Hasta ahora, la única actualización que he escuchado, siendo hoy 28 de abril del 2012, es que habrá conectividad entre Smash de Wii U y el Smash de Nintendo 3DS, lo cual se me hace una excelente idea de inicio. Espero que lo aprovechen para jugar con más de 4 jugadores en pantalla. ¿Se lo pueden imaginar? Poder controlar hasta 8 jugadores o más en pantalla. Ya empecé a fantasear de nuevo, aunque espero que eso no sea fantasía. Bueno, eso es lo que yo opino. Si gustas dejar tu opinión sobre lo que te gustaría ver en el siguiente Smash de Wii U, puedes dejar una opinión en este video, o igualmente en la página de Facebook en la que seguramente podríamos discutir más al respecto, en los cuales seguramente voy a encontrar mucha gente dándome quejas, o regaños o cosas por el estilo. Pero bueno, así somos los videojugadores. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, inspector. Oh, ya hasta se me había olvidado que había metido un completo extraño al video. Hasta luego, completo extraño. Hasta la próxima a todos ustedes. Something's gone wrong in the happy-go-lucky world of Nintendo. Introducing Super Smash Brothers, where all your favorite characters go toe-to-toe in one four-player star-studded slam fest. Only on Nintendo 64.